Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao. ¿Qué es lo que hacen en el mundo, en el planeta entero? Chicos, Puente de Plata. A quien quiera abandonar la violencia, Puente de Plata. A quien quiera incorporarse a las vías institucionales, pacíficas, constitucionales, democráticas, Puente de Plata, para que lo haga, para que abandone cualquier otra postura y se incorpore al rumbo institucional. El llamado es a superar el miedo, a ir al encuentro de las nuevas realidades en nuestro país y ir al encuentro con una nueva disposición con los otros actores, no solamente los políticos, también los sociales. Este país está harto de conflictos inútiles. Este país está hambriento de normalidad. Esa es la verdad. Y la normalidad pasa por la aceptación del otro y por la construcción de elementos de la política para solventar con el otro las diferencias que podamos tener. Y el mejor invento que se ha hecho es la democracia. Si se hubiera desbordado Chacao, Baruta, El Hatillo, La Lagunita, no sé dónde, el norte de Valencia, X, bueno, habría sido una movilización muy importante, una movilización muy numerosa, pero sería una muestra precaria y sesgada de lo que es la realidad nacional. Sin embargo, lo que vimos el domingo no fue eso. Más allá de los grupos, más allá de los partidos incluso, ¿cuál es la naturaleza de la convocatoria que está planteada en el país para poder avanzar? Ojo, yo no soy de los que se solaza en la crítica a los partidos. Yo no soy de los que hace prédica antipartido. Yo creo que la democracia necesita a los partidos, a la institución del partido político. Pero es muy importante también aclararlo, quizás no a estos partidos. Recuerden, el puerto no es ni un nombre, ni un candidato, ni una alianza, ni un grupo de partidos. El puerto que se busca es que haya acá un proceso electoral y que en ese proceso electoral el país que quiere cambio obtenga ese cambio en paz, por el cual se trabaja, por el cual se lucha. Quedan por delante 12 meses, 10 meses, 11 meses, quién sabe. Pero en ese tiempo hay que producir las certezas necesarias para que el país que quiere cambio tenga un y solo un candidato. Y que lleguemos bien, con mucha solidez y con mucha firmeza, a un proceso no de venganza, no de retaliación, no, a un proceso de paz, de gobernabilidad, de tranquilidad, porque eso es lo que quiere, necesita y reclama el pueblo de Venezuela.